Aleluya, hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, hermano? Podemos exaltar el nombre del Señor, podemos bendecir el nombre del Señor. Y podemos declarar en esta noche que hay libertad en la casa de Dios. Amén. Hay libertad para poder alabarle. Así que, hermano, vamos a gozarnos en su presencia. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. De igual manera a nuestros hermanos que nos ven por las plataformas, también los bendecimos y les damos la bienvenida a este servicio que vamos a realizar para la gloria de Dios. Amén. Así que, hermano, vamos a presentarnos delante del Señor. Presenta tu vida y dile: Señor, hoy yo vine aquí para alabarte y para adorarte. No hay otro motivo, hermano, no hay otro porqué. Cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, el Señor obra cosas hermosas y maravillosas en tu vida. Así que despojémonos de todo aquello, hermano, que quiera impedir, y vamos a glorificar al Señor con todo nuestro corazón. Así que levantemos al Señor nuestras manos, levantemos al Señor nuestra voz, levantemos al Señor, amén, ese deseo ardiente, y digámosle: Señor, aquí estoy, deseando alabarte, deseando, Señor, darte a ti toda la gloria, porque solo Él se la merece. Dice la palabra: cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegrado delante de Él, aleluya. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche: alegrarnos delante de la presencia del Señor. Papito, en el nombre poderoso de Jesús, aquí está tu iglesia, aquí está tu amada, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia con corazones contritos y humillados, Señor. Venimos delante de ti para agradecerte, Señor, para darte a ti la gloria, para declarar que tú eres el grande, el poderoso, que tú eres digno, Señor amado, de que te adoremos. Queremos agradecerte, Señor, por ese amor que tú has derramado sobre nosotros. Queremos agradecerte, Señor amado, por la vida que tenemos. Gracias, Señor, porque nos das este momento para alabar tu nombre. Para eso fuimos creados, Señor, para darte a ti alabanza en todo momento, en todo lugar, Señor amado. Y cuánto más, Señor, que estamos en tu templo, estamos en tu casa, Señor. Vamos a exaltarte con todo nuestro corazón.
Señor amado, recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe, Señor amado, esa ofrenda que traemos delante de ti. Que pueda ser, Señor amado, agradable delante de tu presencia. Que ese olor suba, Señor amado, ante ti. Ese olor de cada corazón, Señor. Ese olor de cada palabra que sale de nuestra boca, engrandeciéndote a ti, oh Dios. Oh, queremos alabarte, queremos adorarte. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, muévete, muévete. Satura los ambientes. Llena este lugar de tu presencia, Espíritu Santo. Oh, muévete, muévete, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, a ti damos, Señor, a ti damos adoración. Hoy te alabamos, Señor, hoy te bendecimos y hoy declaramos que tú eres Jehová, Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso, que tú eres, Señor, nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos y sabemos, Señor, que tú nos amas. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor, que queremos adorar. Sí, Señor, levanta tus manos al cielo en señal de adoración al Señor por un momento. Oh, sí, Señor. Levántate, levántate, Señor. Que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Aleluya. Dele palmas al Señor con sus palmas. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, y ha
todo con poder, y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Dale un grito de júbilo al Señor. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Espíritu, no es con ejército, no es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Que diga el débil, que diga el pobre, que diga el triste, por la sangre de Jesús. Que diga el débil, que diga el pobre, que diga el triste, por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré. Su Espíritu, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Aleluya, al Señor exaltaré. Aleluya, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor exaltaré. Aleluya, ante Él yo danzaré. Y todo su pueblo gritó, libre. Y todo su pueblo gritó, libre. Y todo su pueblo gritó, yo soy libre. Le decimos una vez más. Y todo su pueblo gritó, libre. Y todo su pueblo gritó, libre. Y todo su pueblo gritó, yo soy libre. Hay libertad para alabarle. Hay libertad para adorarle. 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 Ven y todos a celebrar. Ven y todos a celebrar. Dile al Señor en esta noche. Ven y todos a celebrar. Ven y todos a celebrar las maravillas de su prodigio. Vamos todos a clamar. Y porque grandes son sus obras, su poder, su poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. Porque grandes son sus obras, su poder.
ungido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Y alabamos, exaltamos, oh, el Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos, oh, el Santo de Israel. Alabamos, exaltamos, oh, el Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Y alabamos, exaltamos, oh, el Santo de Israel. Y alabamos, exaltamos, oh, el Santo de Israel. Alabamos, exaltamos, oh, el Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Hoy vamos a darle fiesta al Señor. Amén, aleluya. En el cielo cantamos en la iglesia, que se adora en el cielo, adoramos en la iglesia, lo que se canta en el cielo, cantamos en la iglesia, al que se adora en el cielo, adoramos en la iglesia, al Santo. Siempre hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy cantamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la iglesia cantamos, juntos gritamos. Hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la iglesia cantamos, juntos gritamos. Presencia de tu Señor.
ojos y contemplar tu gran amor. Dile, solo tú. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre, y me uno a esas voces para darle gloria al rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre, y me uno a esas voces para darle gloria al rey. Y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey. Y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey. Aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad para darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria, oh rey. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre, y me uno a esas voces para darte gloria, oh rey. Y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey. Y cantan santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey.
Lo que puedo imaginar.
porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti, y tú mereces gloria. Oh, tú eres digno. Aleluya.
Señor, porque los tiempos son malos, dice el Santo de Israel. He aquí yo te he dado poder en tu boca, dice el Señor, para derrotar serpientes y escorpiones. Santidad te pido, dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad. He aquí yo estoy en medio de vosotros, dice el Señor. Preparad vuestros corazones, dice el Santo de Israel, porque los tiempos que vienen son malos, dice el Señor. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá tu luz. Yo soy tu luz, dice el Santo de Israel. Buscadme, dice el Señor, de día y de noche. Velad, velad, dice el Santo de Israel, porque pronto vengo, a la puerta estoy, dice el Santo. Unidos, dice el Señor, te llamo a la unidad, dice el Santo de Israel. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Levántate, levántate, ya no duermas, dice el Señor. Echa fuera toda ansiedad, porque yo he estado contigo y te he dado la victoria, dice el Señor. Necesario que abra cada vez más tu corazón a mi palabra, pues no basta, dice el Señor, solamente con venir a presentar alabanza. Es necesario que te llenes de mi palabra, que busque más y más mi rostro, dice el Señor, porque ciertamente te digo que planes de bien tengo para ti, planes de prosperidad, dice el Señor. Solamente, dice el Señor, que busques mi rostro, que no dudes en tu corazón. Yo he venido a darte esa fuerza que necesitas. He venido, dice el Señor, a darte el gozo, a fortalecer tu fe, dice el Señor. Pues recuerda que el tiempo es final y es necesario que te esfuerces un poquito más, dice el Señor, recordándote, dice el Señor, del sacrificio que yo he hecho por ti. Lo he dado todo, dice el Señor, para sacarte de donde estaba y poderte colocar en un lugar preeminente, en un lugar, dice el Señor, de príncipe. Por lo tanto, esfuérzate y deleítese tu corazón, porque yo, dice el Señor, traigo cosas que te van a sorprender, dice el Señor, cuando tú empieces, dice el Señor, a abrir tu corazón, y te deleitarás viendo aquello que no ha estado en tu corazón, que no ha subido a tu mente, pero que yo he preparado para ti, dice el Señor. Thank you.
El Señor ha hablado en esta noche. Abre tu corazón y sigue recibiendo esa unción y esa presencia del Espíritu de Dios. Él está aquí. Él está tocando. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrele, ábrele. Que esos ríos puedan fluir, para que tu boca sea llena. Oh, ki amai su rama que dorama mai su ki amai su. Oh, ki rama ki rara mai su. Y rama yas tu cuandara nama que dorara mai su. Estamos recibiendo de ti, Espíritu de Dios. Estamos recibiendo tu unción. Estamos recibiendo tu presencia. Estamos recibiendo esa llenura en nuestro ser. Oh, kitaramai surama kendo ramai surramai kirararabai surramai. Oh, que ama mai surra mai kira mai sarra mai kira. El Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios está susurrándote al oído. El Espíritu de Dios quiere hacer cosas hermosas. Quiere usarte de una manera sobrenatural. Dile, aquí estoy, Espíritu Santo. Aquí estoy. Y quiero ser un instrumento en tus manos. Anhelamos ser esas vasijas llenas de ti, Espíritu Santo. Anhelamos ser vasijas que rebosamos de tu presencia. Oh, dulce presencia, presencia de Dios. Y ramay, kirararabay, surramakei. Oh, ramay, kitaranamakendo, ramay. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer tu morada en nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por ser nuestro ayudador, nuestro consolador. Gracias por ser esa promesa cumplida en nuestra vida. Oh, a ti damos toda gloria, Padre Santo. A ti damos toda honra, Señor Jesús. A ti, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. El Señor es bueno, el Señor es precioso, el Señor es hermoso. Y es tan bello cuando podemos entrar en esa presencia de Dios. Así que, hermanos, si ya entramos en esa presencia, no vamos a salir de ahí. Vamos a permanecer bajo su nube de gloria. Así que, hermano, dentro de ese ambiente, esa atmósfera tan preciosa, atmósfera espiritual, celestial, porque aquí está el Espíritu de Dios. Vamos a seguir adorando al Señor y ahora lo vamos a hacer a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, amén. Así que dejamos el tiempo a nuestra hermana para que ella ministre con toda libertad.
Dios los bendiga, hermanos. El gran privilegio de pisar este lugar y traer una enseñanza que para mí primeramente me ministró. Y vamos a orar todos por las ofrendas. Quiero leerles un versículo que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 12, y dice: Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer el pan con el suegro de Moisés delante de la presencia de Dios. Cuando yo leía este versículo, me trajo hacia atrás, hacia el principio. Moisés era criado en cultura egipcia, pero él salió de un lugar huyendo porque se convirtió en un homicida. Siendo él la ley, sale corriendo porque se atemorizó de haber matado a este egipcio. Todos sabemos la historia. Pero él no sabe para dónde iba a ir porque él solamente conocía Egipto. Pero el Señor tenía un plan perfecto y él trazó el camino de Moisés, a dónde iba a llegar. Y casualmente, que no son casualidades, el Señor lo lleva a una casa de sacerdote. Dice que Jetro era un sacerdote de Midian. Entonces ahí Jetro, lo primero que le da como responsabilidad y como enseñanza es: vas a ser pastor de ovejas. So Jetro, en mi pensar, cuando Moisés llega allá, empieza a enseñarle todo lo que significa ser un sacerdote. Y empezó a enseñarle lo que es la ofrenda, porque en este versículo, que es después que él va a Egipto y regresa, Jetro se presenta con una ofrenda que Jetro trajo al desierto para llevar delante de Moisés para ofrecérselo al Señor por las maravillas que había escuchado que había hecho. Pero cuando Moisés regresó a Egipto, después de haber tenido el encuentro con el Señor, o sea que no lo conocía, tuvo un encuentro cara a cara y le creyó a Dios, él regresa a Egipto. Y en Egipto es cuando comienza a hacer sacrificios. Pero ya entendí que una de las razones por la que él entendía que eran sacrificios de holocausto era porque había llegado a una casa de un sacerdote que ya le había tenido que enseñar qué era, porque él tenía ovejas y él era pastor y era sacerdote. So aquí nos paramos a enseñar lo que significa el diezmo y las ofrendas. Pero realmente, y para mi entender, el Señor tuvo que tener un encuentro, y hoy las profecías, las dos hablaban de ello. Es necesario que tengamos ese encuentro con el Señor, de meternos más con el Señor, porque Él es el que nos va a revelar todo lo que se enseña desde este púlpito o toda la palabra que se enseña. So, vamos a darle el tiempo a uno de mis ancianos, hermana Yolanda, que ore y santifique las ofrendas y que el Señor traiga revelación sobre ustedes, hermano. Dios los bendiga. Gracias, mamita. Dios te bendiga. Amén, amados hermanos. Nos ponemos de pie, por favor, y tomamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, amén, en nuestras manos. Y vamos a presentarla delante del Señor. Papito, en el nombre de Jesús, nuevamente nos presentamos, Señor, delante de ti. Y te agradecemos con todo nuestro corazón por esta ofrenda, por este diezmo, Señor amado, que hoy podemos traer al alfolí. Te agradecemos porque tú nos has provisto. Porque de lo recibido de tu mano, Señor, de eso traemos para ti, para tu casa, para tu obra. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú recibas nuestra ofrenda. Que sea agradable, Señor, es el deseo de nuestro corazón. Y que tú veas, Señor amado, el amor en nuestro corazón, el agradecimiento cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas delante de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que no tienen un empleo, que seas tú proveyendo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén y amén. Así que pasemos, hermano, con gozo. Aleluya.
para, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Al Señor, ¿verdad, hermano? Uno quisiera poder seguir ahí alabando y alabando, amén. Pero es tiempo de escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar el mensaje de la palabra del Señor? Amén, aleluya. A eso hemos venido, a la casa del Señor, amén. A escuchar lo que el Señor quiere decir a cada uno de nosotros. Así que vamos a dejar en esta noche el tiempo a nuestro hermano Julio, amén, que es el hermano que ha sido designado por nuestro pastor, a quien el Señor le concede el privilegio en esta noche para traernos el mensaje de la palabra. Así que, Julito, pasa adelante, que el Señor te use y el tiempo es tuyo. Le damos una ofrenda de palmas al Rey que vive. Amén. Aleluya. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Estamos muy contentos porque podemos estar en la casa de Dios un día más. Y se cumple esas palabras que profirió David, que decía que es mejor estar un día en su casa que mil fuera de ellos. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad y es de grande valor, de verdad que sí. Es de grande valor de parte de Dios para nosotros, pero también de nosotros el poder estar en este lugar. Damos gracias a Dios nuevamente y pues también a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan de podernos presentar delante de ustedes. Lo hacemos con mucho temor porque sabemos de que nos toca enseñar, pero dentro del pueblo hay muchos que tienen conocimiento, que son grandes instrumentos de parte de Dios. Entonces tenemos que ver lo que vamos a mostrar, de lo contrario nos van a dar pao pao. Pero vamos a pedirle al Señor que Él nos cubra esta tarde, ¿sí? Padre que estás en los cielos, gracias. Te agradecemos por la oportunidad que nos das
de poder estar en tu casa, Señor, con el privilegio, Padre, de poder alabarte, de poder bendecirte. Hemos venido, hemos entrado por tus puertas, por tus atrios, con acción de gracia y alabanza, Señor. Y te agradecemos porque sabemos que eso no proviene de nosotros, sino que viene de parte tuya, Señor, pues tú nos has enriquecido con toda riqueza de los cielos, Señor, y ahora pues nos podemos acercar. Te suplicamos que envíes tu palabra sobre el campamento para que podamos, Señor, ser edificados, poder ser cimentados, poder ser ministrados de nuestro corazón, Señor, y poder proseguir en ese camino que tú has trazado para nuestras vidas, el cual, Señor, es llegar hasta ese lugar de donde un día descendimos, Señor. Por eso te pedimos, te suplicamos que te manifiestes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bajo ese manto de recompensa el cual se ha proclamado este año? No sé si estamos recibiendo de ello. Sé que cada año el Señor envía una revelación ante el sumo sacerdote que representa este ministerio, y pues nosotros creemos que es un instrumento de parte de Dios y hacemos uso de esa proclama. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos sido recompensados, aparte de poder pues ser salvos, tenemos otras recompensas. Pero el que tú seas parte de un ministerio, que seas parte de una congregación, no significa que las cosas ya están hechas para tu vida. Significa que a veces tú vas a tener que emprender un camino, emprender un viaje, tomar herramientas, tomar equipaje. Yo no sé lo que tú vas a necesitar, pero va a ser necesario adentrarte en un camino. Entonces, nosotros ya sabemos que el camino es Cristo. Él es el camino, es la verdad y la vida, y que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero que el que nos lleva a la vida eterna es un camino estrecho. Entonces, el caminar del Evangelio es un camino de mucho equilibrio, que así como los niños comienzan a querer estabilizar su cuerpo, logran sentarse, luego logran gatear, pero luego tratan de dar pasos. Así es este caminar. Nosotros no aprendemos a caminar de la noche a la mañana, sino que toma un tiempo. Pero a medida empezamos a caminar, el ritmo de nuestro caminar, da la redundancia, se comienza a incrementar hasta que te conviertes en un corredor. Pero como en este camino vas evolucionando, tú tienes que llegar a convertirte en una águila. Pero para eso, como le decía, usted necesita comenzar. Entonces yo quiero hablarle esta noche, de lo que es el camino del valiente. Entonces, como le decía al principio, ¿verdad? Hay una tarea, hay un comienzo y tiene que haber un final, pero no podemos llegar hasta el final sin antes pasar por el lado intermedio. Entonces, a través de la guianza de la palabra y del Espíritu Santo, yo voy a tratar de encaminarme con usted y adentrarme en ese lugar. Amén. El camino del valiente. Fíjese que tomé como base bíblica ese texto. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando nosotros vemos ese texto, nos es muy conocido, porque dentro de los fundamentos de la historia que tenemos, esto es crucial. Es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, muere Moisés, pero entonces
todavía el camino estaba comenzando. Ellos prácticamente estaban en la entrada. Les tocaba muchas cosas por recorrer, mucho camino por recorrer. Pero dice la Biblia que Josué, él dice que nunca se apartó de Moisés. Él fue prácticamente enseñado por Moisés. Él fue formado por Moisés. Hay caminos los cuales nosotros no los conocemos, pero otros ya caminaron por ello. Nuestra hermana hablaba en las ofrendas que Moisés se adentró por el desierto. Entonces, Moisés ya había pasado por el desierto, pero cuando él regresa a este lugar, pues él no se imaginaba que él no iba a palpar o no iba a llevar a cabo todo lo que se le había sido revelado o las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel. Pero como Dios es una persona que él tiene cuidado de tu presente, de tu pasado y de tu futuro, él se iba a encargar de que lo que él había prometido para el pueblo de Israel se llevara a cabo. Entonces, cuando nosotros vemos a un Josué, nosotros vemos que en Josué hay el resultado de una obediencia, hay el resultado de una fidelidad, hay el resultado de un aprendizaje. So, si usted se da cuenta, todas las personas que han retomado lugares, que han sido sucesores en este momento, no suplantadores, sino que sucesores, ellos se han mantenido casi siempre cerca del líder. Y usted dirá, yo ya sé dónde me quieres llevar. No es ahí donde lo quiero llevar. So, yo lo quiero llevar a que usted pueda comprender que la obediencia, la fidelidad, la lealtad, que son dos cosas diferentes, son la antesala para muchas cosas. Yo aquí tengo un amigo y un hermano que yo lo admiro mucho. Él es muy leal a su trabajo, a su patrón y estoy seguro que también a su ministro. Y el tiempo que tengo de escucharlo, probablemente yo me imagino que él ha tenido dificultades en su vida. Probablemente dificultades materiales, dificultades matrimoniales, dificultades laborales. Pero hasta este momento yo nunca lo he escuchado a él quejarse. Es una persona que, pues, en una ocasión yo lo bendije y obré en fe con él y le declaré palabras de parte de Dios y yo sé que las voy a ver, porque él ha sido testimonio para mí. No ministra en el altar, pero tiene testimonio. Entonces todas esas cosas van enlazadas. Amén. Hay ciertas definiciones de lo que es valentía. So, en este texto, esa palabra valentía es amat en hebreo, pero tiene como definiciones afirmar, alentar, aliento, animar, ánimo, apresurar, ayudar, confirmar. Y si usted fija, hasta la última palabra dice valiente. Entonces, si tú te das cuenta también, cuando miras camino, dice que es una tierra hollada por donde se transita, una vía, una senda, un sendero. Permiso, hermanos. So, el camino del valiente es un camino que requiere de un buen estado de ánimo, requiere de ayuda, requiere de obtener un crecimiento. Pero hay, esa palabra me llamó mucho la atención, que dice que prevalece. Prevalece también la podemos asemejar con una persona que es constante, una persona que no se da por vencido rápidamente. Es lo que se propone, lo logra, y aunque se encuentre con obstáculos. So, para llegar a obtener
un grado de valentía, tenemos que pasar por un momento de entrenamiento, un momento de preparación para podernos convertir en esos valientes. Y usted se va a dar cuenta más adelante que el camino del valiente trasciende. So, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces hay textos en la Biblia, hay palabra la cual si nosotros nos aferramos a ella, la tomamos, se nos hace rema, nos vamos a convertir en esos valientes. Yo hubiera querido poner una foto de portada de un guerrero así bien fuerte como para poderlo impactar a usted, pero me di cuenta que la Biblia dice que el que venciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, no podemos saltar los lugares, sino que nos va a tomar un tiempo para poder convertirnos en valiente. Voy a ponerle algunos ejemplos y algunas cosas que yo pude identificar dentro del camino del valiente. El camino del valiente nos permite obtener un corazón circuncidado. Yo creo que muchos de nosotros ya conocemos la historia en cuando Caleb reclamó las tierras que se le habían sido prometidas a él. Sabemos que Caleb, en el momento que él se acerca a Josué en este tiempo, él viene a recordarle qué es lo que había en su corazón en el momento que él fue a reconocer las tierras. Y él le dice: te recuerdo que así como sentí en mi corazón de esa manera, yo di el reporte. Y le recordó y le dijo: más mis hermanos, lo que vinieron a ministrar al pueblo fue temor, fue negatividad. Entonces yo me daba cuenta que cuando tú tienes un corazón circuncidado, tú lo que vas a anunciar va a ser siempre la prosperidad, siempre va a ser los senderos de parte de Dios. Lo que vas a darle a tus hermanos va a ser la fortaleza para seguir adelante. Entonces Caleb logró obtener ello y le dijo: así como cuando fui a reconocer las tierras, aún estoy así, con esa mi fuerza. Entonces dice que los que esperan en Jehová retomarán nuevas fuerzas como las águilas. Entonces hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, que son las que Dios tiene para los que le aman. So, el amor de Dios en nuestra vida es necesario que pueda ir creciendo. Yo no sé si alguna vez dentro de sus oraciones usted le ha costado decirle a Dios que lo ama, porque a veces nos recordamos de la escritura de Pedro: ¿me amas? Y nos sentimos como limitados. Pero la verdad, nosotros lo amamos. De nuestro espíritu nosotros amamos a Dios, porque nosotros procedemos de Él, nosotros somos una parte de Él. Pero entonces nuestro amor va a ir evolucionando día a día. Por el momento tú lo amas, pero va a haber un momento que tú lo vas a amar sobre todas las cosas. Entonces el amor echa fuera el temor. Tenemos el ejemplo de Caleb. Y si usted ve algunas de las significados de Caleb, es perro, pero también es se me olvidó la palabra, ya le iba a decir, solo me acuerdo en inglés, no, grateful, ajá, así decía, agradecido, no, faithful, fiel. Entonces Caleb aprendió lo que era ello. Pero entonces cuando usted lee todo el capítulo, este es en Números, pero cuando usted lee en Josué, usted se da cuenta que en el relato, cuando se refiere a Caleb, dice que Caleb fue fiel a Dios. So, cuando nosotros somos
fiel a Dios y a sus mandamientos, el resto es automático. El resto es automático. Y claro, van a venir momentos en los cuales pues se nos puede hacer difícil, pero como la ley de los miembros ya no tiene fuerza sobre nosotros, nosotros clamamos la palabra. Y la palabra viene y nos alinea. Porque quiera sea o no, dice que ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Si lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y dice, miserable de mí. Pero dice, gracias doy a Cristo. Entonces, a través de Cristo, a través de su amor, nosotros podemos mantenerlos en esa estabilidad. Amén. Otorga responsabilidades. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, las cuales tenemos que responder a ellas, da la redundancia. Pero cuando usted ve esta historia, usted ve un Anoa, si no me la estoy, que Manoa, que es el padre de Sansón. En este momento lo que se estaba dando es que se le había manifestado a su esposa el hombre, decía ella, porque ella no estaba segura de quién era que le había aparecido. Pero él le había venido a anunciar de lo que era de ser el próximo libertador de Israel. Pero entonces a mí me llamó la atención que Manoa se tendió, dice que él empezó a orar cuando recibió la noticia de su esposa. Y dice que rogó al Señor que viniera nuevamente ese hombre, porque él necesitaba escuchar y se preocupaba por qué había de hacer con el niño. Entonces, cuando usted se adentra en este capítulo 13, usted se va a dar cuenta que la vida de Manoa trasciende. Porque dice que primero rogó, pero cuando se presenta el ángel de Dios frente a él, dice que nuevamente él ruega. Pero luego de eso le ofrece ofrenda, da la redundancia. Y dice que va y busca la ofrenda y la presenta y le pregunta que cómo se llama. Y le dice que por qué preguntas mi nombre, acaso no soy admirable. Pero le empieza a mostrar ciertas cosas, las cuales a Manoa le empezó a dar temor, porque relata este evento que en el momento que él se da cuenta que es el ángel de Jehová, Manoa dice, pues moriremos. Y la mujer le dice, no, no vamos a morir porque ha recibido la ofrenda de nuestra mano. Entonces usted sabe que nosotros traemos las ofrendas, ¿no? Y las presentamos delante de Dios. Pero el sacerdote de casa, él es el que tiene la responsabilidad de presentarlas delante de Dios. So, ese es un convenio entre Dios y el ministro. Entonces, cuando yo miré esto, Manoa tomó una función que quizás no le correspondía, pero en ese momento fue tanta la experiencia que tuvo de ese evento que él empezó a trascender, presentó ofrenda. Y no solo eso, dice que desde ese tiempo el Espíritu empezó a visitar a ese lugar. Si no mal estoy, ellos eran de la tribu de Dan. Y Dan fueron de los que comenzaron a practicar la idolatría. Entonces, esta gente estaba lejos de que pudieran ser selectos para una función. Pero como los designios de Dios son aquellos que en su soberanía, tú puedes estar ahora en ruina, tú puedes estar ahora sin esperanza, pero el Señor se encarga de convertir tu sequedad en ríos, en jardines. Y es ahí donde tú te das cuenta, dele la gloria al Señor. Es ahí donde te das cuenta que el Señor te puede usar. So,
Tú podrás decir, oh, dentro de mí no hay una elocuencia para hablar, dentro de mí no hay una capacidad, soy penoso, soy esto, soy lo otro. Lo que el Señor necesita nomás es que tú te dispongas, porque en el momento que tú te dispones y empiezas a obedecerle a Dios, empiezas a buscar la consagración, el Señor te va a empezar a usar. Porque déjeme decirle que dentro de mis pensamientos nunca estuvo el que yo iba a ser creyente, ni mucho menos que yo iba a predicar. Pero entonces un día el Señor me alcanzó y Él me atrajo y me encontró en una situación muy difícil. Creo que la otra vez se lo compartí. Para los que no saben, yo tuve unos problemas muy serios, drogadicción, prostitución, adulterio, homosexualismo, cosas las cuales no me avergüenzo hablarlas, porque yo sé que el Señor me hizo libre. Y como nosotros lo que estamos es anunciando el poder de Dios, a mí no me da vergüenza, porque ahora yo lo testifico frente a usted, pero probablemente esto va a llegar a otros lugares a través de las redes sociales, y pueda que algunos quizás no han escapado de ese ámbito, quizás están dentro de la iglesia, quizás son hijos de creyentes, pero se les hace vergonzoso, porque esa es la mentira de Satanás, que no les permite que ellos confiesen sus pecados. Y pues este caminar, hermano, es de oportunidades. Y dice la Biblia que la miel es mucha y pocos son los obreros. Entonces el Señor está listo para prepararlo a usted, para preparar al que está allá afuera. Pero es necesario que, así como un Caleb, usted pueda empezar a depender de parte de Dios. Dicho de paso, Caleb pertenecía a la tribu de Judá y él reclamó los lugares altos. Dentro de nosotros pues están nuestros hermanos de la alabanza. Con mucho respeto, no los estoy señalando, simplemente les quiero decir, hay un lugar para ustedes que necesita conquistarse. Hay gigantes los cuales necesitan ser echados de ese lugar. Su función es que ustedes van al frente como punta de lanza, pero también son un intermediario entre el pueblo. Mientras el sacerdote nos está ministrando aquí, ustedes son los que atraen la gloria. Ustedes son los que tienen que ser conocidos en los lugares celestes. Así como Pablo decía que él quería ser testigo ante grandes multitudes, pero él no se estaba refiriendo tanto al público, sino que le estaba hablando de los lugares celestes. Nosotros necesitamos conquistar esos lugares, y lo vamos a hacer porque somos uno. Nos vamos a dar cuenta que más adelante, en el camino del valiente, a veces te va a tocar solo, pero van a haber momentos que van a haber tres, van a haber 10, van a haber 100, van a haber 1,000. Entonces, pero mientras tanto, hay lugares en los que tú te vas a adentrar solo, porque ahí es donde vas a empezar a recibir esa revelación. El Señor te va a empezar a mostrar cosas. Probablemente tú vas a tener que tomar decisiones las cuales te van a tener a veces como que quizás sos presumido, o ya el hermanito se enfermó, ahora porque dirige o porque predica, ya ahora. No, simplemente es que tú estás enfocado no en tu hermano, tú estás enfocado en lo que quiere venir a bendecir la vida de tu hermano, en lo que quiere venir a estorbar la vida de tu hermano, en lo que quiere poner tropiezo la vida de tu hermano. Y no te preocupes si en algún momento tú o tu hermano tiene alguna actitud. Tú tienes que saber que no es tu hermano. Hay un texto que dice: tu hermano no es tu enemigo. Yo sé quién es tu enemigo. Es el enemigo, aquel que se encarga de dividir, aquel que se encarga de sembrar cizaña. Por eso es necesario que los valientes sean despiertos. Es necesario que anunciemos, que sonemos trompeta, para que el campamento pueda estar alerta. Amén.
tenemos el amparo de Jehová, muestra el estado de algo o de alguien. Va a haber lugares a los cuales usted va a tener que ir con una función específica. En este evento yo me di cuenta que el Señor le estaba enseñando algo a Ezequiel, y era que las cosas a veces no son como parecen. Hay algo invisible que no podemos ver. Aquí lo llevó a un lugar de valle de huesos, y él, cuando el Señor le preguntó, pues él estaba atemorizado y le dice: tú lo sabes. Entonces hay cosas, hermano, que van a ser mostradas a nosotros, pero no van a ser necesariamente para que nosotros humillemos o para que nosotros las manifestemos en público. Van a haber enseñanzas que solo son para ti, aprendizaje, experiencias con el Señor, que tú probablemente te las vas a guardar y se las vas a ir a confiar a tu ministro o a tu líder inmediato, porque a veces los ministros están muy ocupados. Entonces usted tiene un líder inmediato. Hay ancianos también que tienen autoridad. Entonces usted va a poder compartir esas cosas. So, en este lugar usted se da cuenta que el Señor le empieza a dar una instrucción a Ezequiel y le dice que profetice sobre esos huesos. Entonces, ¿de qué manera vamos a profetizar? Primero conociendo la palabra, luego siendo llenos con el Espíritu Santo, agudizando nuestro oído más a la verdad de Dios, porque hay espíritus ministradores también, hermanos. Hay espíritu de adivinación, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, aquella mujer que andaba detrás de los apóstoles. A estos escuchaba que son hijos del Altísimo, y decía verdades, pero eran verdades a medias. Entonces el apóstol tuvo que virarse a ella y mandar a que saliera. So, yo vengo a traerte una noticia este día. En tu boca hay palabras de vida, hay palabras de bienestar, de prosperidad, de libertad, de éxito. Pero necesitamos conocer la palabra, necesitamos llenarnos de la palabra, para que pueda venir la revelación de Dios. Le voy a contar una experiencia muy fresca que me pasó. En una ocasión me tocó orar por una persona. Me encomendaron, no me adelanté a hacerlo de mi parte. Y yo pude verlo a él solo con un pie. Y en mi desespero y en mi deseo de ayudar, yo seguía teniendo comunión con Dios, y lo que vino en ese momento fue a Mefibosé. Entonces yo lo empecé a bendecir como Mefibosé, y empecé a declarar sobre él palabras de vida, pero yo ya había identificado algo en él. So, cuando yo iba en el camino, me empecé a recibir lo que en verdad estaba pasando. Entonces identifiqué que lo que había en él era un espíritu de serpiente. Pero se imagina que yo hubiera querido empezar a quererlo liberar o querer hacer cosas o meterme en territorios que yo no conocía, probablemente yo hubiera sido avergonzado y hubiera sido, pues, quizás hasta atropellado. Entonces hay cosas, hay experiencias, hermano, que vamos a tener con el Señor, que nos va a ir enseñando poco a poco, pero va a ser a través de la palabra. Van a haber consejos, van a haber sugerencias que vamos a dar, que no las podemos dar solo por quedar bien con la persona, sino que las vamos a dar porque queremos que esa persona sea restaurada, que esa persona crezca, que esa persona pueda a convertirse en lo que Dios ya ha determinado para ella. Con todas las necesidades que existen
dentro de la iglesia y con todas las funciones que tenemos como cuerpo de Cristo, el Señor se va a encargar de delegarnos autoridad. Él ya nos delegó autoridad. Y es una autoridad que sobrepasa cualquier otra autoridad. Nosotros tenemos que estar convencidos, perdón, de que Dios ya nos dio un orden, ya nos dio una instrucción, ya nos dio una encomienda. Y es que tenemos que caminar lugares donde vamos a tener que retomarlos, porque han quedado, no voy a decir en el olvido, pero son lugares a los cuales no muchos les gusta ir. Entonces tenemos una función y es de ir a alcanzar a los que están cautivos, los que están en las calles, los que no conocen del Señor, los que en algún momento gustaron del Evangelio, quizás ya están agonizando en su espíritu, probablemente quizás sea usted el que pueda llevar la última palabra que esa alma necesita. Amén. Pensé que iba a haber mucho grito de parte mía por el tema que traía, pero vuelvo y les repito, nosotros somos instrumentos de parte de Dios y vamos a ministrar de la manera que Él nos vaya guiando. Por el momento creo que Él nos ha dado la oportunidad de enseñar y eso es lo que vamos a hacer, amén. Ok. Dice ese texto: y les dijo, yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de que poder persistir hasta el final. Vamos a ser parte del reino, vamos a tener privilegios de parte de Dios, los cuales vamos a regocijarnos, pero tenemos que saber de que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Todo lo que hagamos no lo hicimos nosotros, fue el Espíritu de Dios. Fíjese que dice la Biblia que cuando Pedro pasaba por los lugares, la gente sacaba a los enfermos y dice que ellos eran sanos, pero no era la sombra de Pedro, no era Pedro, sino que era lo que estaba dentro de Pedro. Nosotros necesitamos ser empoderados de parte de Dios, necesitamos ser capacitados, amén. Y no podemos dejar de consultar a Jehová. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te he quitado, lo que te han quitado, de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Fíjese que en este evento las mujeres de David y los hijos habían sido llevados cautivos. Pero entonces cuando usted se pone a leer todo el capítulo, usted se da cuenta que David venía desesperado juntamente con sus 600, pero se encuentra que las personas estaban ya molestas porque se habían llevado a las mujeres y los hijos. Pero la preocupación de David no era en sí solo
las mujeres y sus hijos, sino que David sabía que si se llevaban a las mujeres, la honra de ellos iba a ser quitado. El futuro de ellos había sido quitado. Porque dígame usted, si no hay una mujer, pues el hombre no se puede reproducir. Entonces, él estaba viendo todas esas cosas. Él le preocupaba el futuro, el legado del reino. Pero las demás personas no se habían dado cuenta de todo ello, sino que se estaban moviendo solo por el sentimiento. Dice que querían apedrearlo. Eso, querían prácticamente matarlo. Estaban, en vez de encontrar una solución, ¿cómo hacemos para ir a recuperar lo que se nos ha sido quitado? Ellos se levantaron en contra del rey. Entonces, dentro de nosotros debe de haber siempre un equilibrio y debemos de consultar siempre a Dios para que las cosas, como le decía hace un momento, que a veces no entendemos, poder pedirle al Señor que nos ayude y nos deje saber qué es lo que tengo que hacer, qué decisión voy a tomar, qué hago en este momento. Mira las cosas como están. Quizás algunos de ustedes les están queriendo buscar otro trabajo, quizás queriéndose mudar de apartamento, quizás obtener un nuevo carro. Yo no sé cuáles son las decisiones que usted tenga que tomar, pero aún si en esas pequeñas cosas usted consulta a Dios, creo que usted va a poder tener la respuesta correcta a ello. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta violencia, hermano, no es una fuerza nuestra. Esta violencia va más allá de nuestra fuerza física, sino que es una determinación. Si usted se recuerda, hay un texto donde el Señor compara el reino de los cielos y coge a un niño y empieza a decir que el reino de los cielos es comparado a un niño, y que a través del niño podemos ver las cualidades y podemos darnos cuenta cómo un niño conquista. Para el niño no hay rencor, para el niño no hay obstáculos, el niño todo lo cree, el niño es capaz de tirarse, yo creo que de un segundo piso si lo dejan, porque dentro de él no, él es para él todos. Ve a su padre como un héroe hasta que se enamora. Entonces, podríamos aprender del niño. ¿Qué es lo que se requiere? Una dependencia. No sé si usted ha fijado que cuando el niño se golpea, él rápidamente corre por el papá o por la mamá. Entonces, para nosotros poder tener este tipo de valentía, nosotros tenemos que ser como niños. Tenemos que depender a totalidad del Señor. Hay una deficiencia, hermanos, en lo que es la oración, la lectura, el ayuno. Eso, si usted se hace una encuesta usted mismo, usted se va a dar cuenta que estamos faltos. Si usted no necesita recorrer toda la iglesia y preguntarle cuánto oró este día, cuánto leyó, sino que usted se va a dar cuenta que necesito más, va. Necesito ponerme de esas armas, necesito fortalecerme. Entonces, con todas estas cosas, hermano, responsabilidades, con fuerzas que nos otorgan, nosotros también tenemos el privilegio de poder forjar espadas, forjar flechas, forjar lanzas. Usted se va a dar cuenta si lee el Salmo
127 dice, como saeta en mano de los valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Usted como padre, hermano, usted tiene ese privilegio de que usted tiene siempre algo guardado. El futuro, el legado suyo está en su descendencia. Nuestra genética ya fue reparada a través de Jesucristo. La tarea nuestra es que nuestros hijos puedan ser esos valientes que defienden la casa. Usted tiene que enseñarle a su hijo, así como nos han enseñado acá, que el que no aporta para su propia casa, pues ha perdido, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ser fieles en esas cosas, ser fieles a nuestra casa, saber de que si a usted en algún momento le dan una función, es porque usted está capacitado. A usted no lo eligieron porque usted sea más elegante, porque usted hable mejor el idioma, no. A usted lo eligieron porque usted es una flecha en la aljaba del valiente, y ese es el tiempo donde usted ha sido lanzado con dirección específica. A usted no lo han tirado al azar, a usted lo han lanzado con una función específica. Y dice que cuando él lanza la flecha, dice que tensa su arco. Entonces usted lo han enviado con fuerza, hermano, que viene de parte de Dios. Yo sé que el Señor aquí ha levantado hermanas, hermanos que tienen privilegios los cuales vienen de parte de Dios. Si usted dirige, es porque el Señor ha puesto un timbre en su boca. Si usted ministra los diezmos y las ofrendas, es porque usted ha sido bendecido a través de ellos. Entonces usted tiene que saber que usted es una carta leída al mundo. Así que todo lo que digan de usted es porque usted lo ha escrito en su carta. Entonces asegúrese de no avergonzar a aquel que le delegó autoridad. Amén. Gloria a Dios. Y también tiene el poder de habilitar. Amén. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. El campamento se le ha dado un nombre, hermanos. Y ese es un nombre que nació en el corazón de Dios. Porque los ministros de este tiempo son ministros que son conforme al corazón de Dios. Y yo creo que en la casa hay ministros que son conforme al corazón de Dios. Porque buscan que el que usted y yo podamos ser habilitados. Cuando hablamos de guerra, hermanos, pudiéramos, pues quizás, verlo de muchos ángulos. Pero si usted, por el lugar en el que estamos, usted tiene que saber de que esta guerra no es con espada ni con ejército. Esto es con su Santo Espíritu. El Espíritu es real, hermanos. No es una palanquita que se usa para tocarle las emociones ni para que usted grite. No, no, no. El Espíritu es un arma de guerra, hermanos. Entonces usted tiene que estar dispuesto. Tiene que estar dispuesto. Siempre es necesario, hermanos, que vengamos acá al frente y que podamos ponerlos en las filas. Porque si nuestros ojos se nos abrieran, hermano, y nos diéramos cuenta de lo que acontece en este ámbito, hermanos, usted se daría cuenta y diría, wow, de verdad es que yo tengo que estar con manos levantadas, porque eso es figura de apoyar,
Así que, hermanos, el Señor nos quiere habilitar. Usted sabrá qué es lo que usted es diestro. Si usted es diestro para hablar, usted tiene que predicar. Si usted es diestro para cantar, cante en su lugar de trabajo, porque a través de su música van a decir, bueno, el hermano es cristiano, está cantando. Si es simplemente hacer amistad, a veces solo con ser amigable, van a ver que en usted hay algo diferente. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos pedir al Señor que Él nos pueda habilitar, que nos pueda despertar, que nos lleve a otra dimensión, que ya pasemos del logo al rema, que ya pasemos de llenarnos de conocimiento y hablar entre nosotros como los hipócritas y los fariseos, que dentro de ellos hablaban la palabra. No, nosotros tenemos que hablarla con los que no la conocen. A ellos, ¿cómo oirán si nadie les predica? Entonces, el Señor quiere hermosearnos nuestros pies. Tenemos que anunciar la paz. Tenemos que saber de que el camino del valiente no es solo de fuerza y de gritos y de victoria y victorias. No, la victoria es de Jehová, hermanos. El camino del valiente es emprenderlo. Emprenderlo, y van a haber momentos que vas a caer. Van a haber momentos que no vas a tener fuerzas. Van a haber momentos que te vas a sentar. Te va a pesar la armadura. Probablemente te la vas a querer quitar. Pero los soldados, ya hablando en el ámbito natural, cuando ellos andan en un campo de batalla, ellos no se quitan el uniforme, no se sueltan las botas. Duermen con el fusil agarrado. Y pues no lo vi en una película, sino que mi abuelo fue militar, mi padre fue militar y pues mis tíos también. Nomás yo casi me hago guerrillero, pero ahora soy un guerrero. Estoy aquí con ustedes y el Señor ha de seguir continuando la obra en nosotros. Pedir a los hermanos de la alabanza que puedan pasar, para que puedan ministrar un canto. Quizás los hermanos, no tomar el abuso, quieran ministrar flechas para cerrar el servicio. Amén. Y luego dejamos a nuestro hermano pastora para que pueda cerrar ese servicio. Amén. Puede ponerse de pie, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Padre. Eres Dios para siempre. Aquí estamos, oh Dios, prendiendo de parte tuya. Gracias, amado. Ahí donde se encuentra, hermano, dele gracias al Señor. Y pídale que pueda Él enseñarlo, que su fortaleza pueda venir sobre nosotros. Amén. Saúl me quitaré.
caballo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquistar. Este es el año de nuestra libertad. A su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo. A su mil y a su diez mil caerán sin esfuerzo. Los gigantes de esta tierra, cortaremos a las cabezas de los gigantes de esta tierra, cortaremos con las cabezas de los gigantes de esta tierra. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, déselo fuerte, el Señor está con nosotros. Él está en este lugar y ha hablado por medio de su palabra. Aleluya. Vamos a quedar despedidos, pero antes de eso, quiero que oremos por Arianita. Arianita estará partiendo hacia California en vías de trabajo y la vamos a bendecir, esperando tenerla pronto.